cadena Telemundo, hoy se estrena la serie Jugar con Fuego y nuestra queridísima Nani Cárdenas estuvo en la presentación allá en Los Ángeles con nuestro Carlitos Ponce, que va a estar por allá de protagonista. Adelante, Nani. Amigos, bienvenidos una nueva vez más y ahora estamos con todo el elenco de esta nueva serie de Telemundo que es Jugar con Fuego. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Cuéntenos cómo se sienten de que este 22 de enero se estrena esta serie en la que han estado trabajando durante 4 meses. Pues emocionados, ya locos por mostrarle el resultado final a todo el mundo. Estoy contento, invitando a la gente que no se pueden perder pues ninguno de esos 10 capítulos, porque son solamente 10 capítulos. Fabricio llega a plantar como esta semilla de la discordia. Yo creo que Fabricio es más una víctima que quien... Pobrecito, pobrecito. Bueno, cada quien tiene su versión de la historia. Fabricio es un hombre que está escapando de un pasado peligroso y llega a Colombia, a este lugar paradisiaco. Como todo lugar paradisiaco, por lo menos en el universo de la fantasía, hay mujeres hermosas. Y por eso digo que él es víctima de las... De las mujeres, tú eres víctima de nosotras. Víctima de por otro lado, él es un sobreviviente y es un seductor. Es un hombre que no le tiene miedo al peligro, que cree que el peligro no lo traiciona. Y mi personaje es lo otro, está envejeciendo y está como se está enfrentando a su mortalidad. Y entonces eso le afecta en cómo responde a diferentes retos que se presentan en la historia. Tú eres la hija de don Jorge. ¿Cómo le va con el muchacho de las cremas? Muy bien, tremendo vendedor. ¿Qué retos representaron para ustedes prepararse para esta serie? Porque, por ejemplo, Carlos, te vimos con una barba enorme que les trajo. Y blanca, además, ¿no? Sí, eso fue el reto, poner ¿Ese la fue blanca. Hacer la blanca, eso fue uno de los retos. Sí, los años te ayudaron. Es parte de la caracterización, pero no necesariamente de preparar tu personaje. Y hay que agradecer mucho a producción también, porque nos facilitó, llegando a Colombia, incluso un par de semanas antes de comenzar el rodaje, enseñanza, nos educaron sobre el café, nos llevaron a conocer los plantíos, nos hicieron catas privadas y nos explicaron cada una de esas cosas que a lo mejor nosotros no conocíamos. Yo sobre todo no sabía tanto, yo me tomo mi café todos los días, pero no sabía que había tanto detrás de esto, de la elaboración de un buen café. Entonces eso es parte, creo, cada uno de los personajes se llevó algo, pero el mío en específico como patriarca de esa familia. Jugar con fuego es peligroso, pero excitante. Eso.